cocidos a picotazos de insectos. Eso sí, había mucho mosquito. Así están los vecinos que viven en las inmediaciones de las vías del tren en Sutuyena. Se acumula la basura, la vegetación, las ratas, pues no se puede dejar así. No como antes, que estaba más limpio porque como pasaba el tren, pero ahora está llena de plantas y basura y todo eso. Aseguran que las vías son un auténtico estercolero. Hablan de basura, ratas, maleza, botelleos. Que había un poco de olor. No paso por ahí mucho porque no me agrada. Un sitio un poco solitario, ahora pues ya lo has visto cómo está. Incluso hay quien las utiliza como baño público. Los vecinos ya están recogiendo firmas. Si hay que recoger firmas, se recoge firmas y protesta donde a quien proceda, porque solo no se va a arreglar. Temen además que con las altas temperaturas pueda originarse un incendio. Está súper seco y entonces la gente tira basura, algún cristal, el sol está apretando ya bastante, eso prende fuego y ¿qué? Si no nos damos cuenta pronto, ¿qué? Si le da el sol o algo, pues puede provocar un incendio. Justo en esa zona hay una guardería. También están sufriendo las consecuencias. Lo que son insectos y bichicos voladores, bastante. Y quieras que no, aquí los nenes no es nada bueno. Afirman que las vías del tren llevan 8 meses sin limpiarse y piden labores de mantenimiento urgentes.